Hola amigos, hoy os voy a presentar cómo hacer un montaje básico para car fishing. En concreto hoy el montaje en helicóptero, que es uno que nos va a permitir que prácticamente no se nos enrede nunca el bajo, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar un tubo antienredos, dos esmerillones en este caso, un conector de silicona, en concreto esta vez va a ser recto, tres bolitas de caucho y un plomo con esmerillón, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Mira, lo primero vamos a introducir la bolita de caucho en el tubo antienredos. Entran un poquito ajustadas, pero entran bien. Después cogeremos el esmerillón más grande, ¿de acuerdo? También lo pasaremos por el antienredos. Vale. Luego moveremos al final todo el montaje, no os preocupéis. Y ahora metemos las dos bolitas de caucho que nos quedan. De acuerdo, vamos a ver. Bien, pues entonces quedaría esto más o menos así, de acuerdo. Ahora vamos a pasar nuestra línea, como siempre, por el tubo antienredos a través del tubillo de silicona, un conector de silicona, de acuerdo, y anudaremos nuestro esmerillón donde irá finalmente ubicado en este caso, en este montaje en helicóptero, el plomo. Bien, pues una vez que tenemos ya unido con la línea los tres elementos, simplemente vamos a conectar el conector de neopreno con el tubo antienredos y tirando ligeramente de la línea introduciremos el esmerillón dentro del conector de silicona, ¿de acuerdo? Hasta que quede bien. Vale, vamos a ayudarlo ahí un poquito, ¿de acuerdo? Hasta que nos quede bien encajado, ¿de acuerdo? Bien, una vez que lo tenemos bien encajado, ya lo que ajustamos son las bolitas, que lo arrimamos hasta el tubo o hasta el conector de silicona, y luego ajustamos la tercera bolita esta, lo justo para que esté bien, pero podamos y pueda girar el esmerillón. Finalmente, colocamos el plomo al final del montaje. ¿De acuerdo? Y en el esmerillón que nos queda montaríamos nuestro bajo. Como hemos dicho antes, es uno de los montajes más básicos también y que nos permite no enredar la línea con el bajo.